estamos sorprendidos en el club. Se han dado situaciones similares o peores antes de la finalización del campeonato. Sin embargo, sale esta resolución y bueno, la federación y la comisión disciplinaria tiene todo el derecho, pero nos parece institucionalmente que debimos ser notificados y nunca llegó ningún aviso al club, porque si hubiese sido así hubiéramos solicitado el uso de la palabra, ¿no? Lamentablemente el reglamento está dado de esa manera, o sea, no hay forma de poder apelar. Así que simplemente vamos a acatar esto. Ojalá que todo esto se aclare, ¿no? Nosotros, yo no quiero pensar que en la federación estén en contra porque uno no aprobó los estatutos. Espero que no sea así. Lo único que queremos es el bien del deporte. Estamos en todo ese proceso. No quiero pecar de optimista, pero parece que vamos a tener buenas noticias. Estamos trabajando esto hace varios días. No es sencillo porque él pertenece a Tigres y estuvo prestado a La Coruña, entonces hay algunas horas de diferencia, pero yo creo que estamos a tiempo y ojalá llegue el pase y podamos tenerlo el fin de semana. El primero está confirmado en Matute, me parece que es una muy buena decisión de la institución, y creo que se han hecho todas las consultas y, como siempre he dicho, es un buen premio para la hinchada que tanto sigue al equipo y que creo que merecen tener al equipo pues en Matute por un partido de tanta trascendencia como la Copa, ¿no?